los canos son como un espíritu, ¿no? Un espíritu de que se ha mantenido en estos 125 años desde que don Fidel Cano fundó El Espectador en 1887, ese espíritu de independencia, de libertad, de las ideas de la Revolución Francesa, que fue las que predicó don Fidel Cano, se fueron renovando con cada generación, pero yo creo que fue Guillermo Cano quien recogió más fielmente los principios de Fidel Cano. Incluso don Fidel Cano tenía una columna que se llamaba Pastorales Laicas, y lo de pastoral y laico, que es como un contrasentido, es porque él era un hombre muy creyente, era un liberal de los creyentes, con una profunda fe cristiana. Y don Guillermo también fue un hombre muy cristiano, y digamos que esa posición moral que él tiene ante el mundo. Yo creo que la cultura periodística comienza por conocer la propia tradición y conocer la obra de los maestros. Y don Guillermo Cano, pues, es un maestro que, digamos, nunca pasó por la academia, y paradójicamente los grandes maestros del periodismo se hicieron en las redacciones, ¿sí? O incluso en los cafés, en la bohemia, eran sus sitios de inspiración. Don Guillermo no pasó, salió del colegio directo para la redacción, y allí fue donde se formó, y al lado después de su papá, de sus tíos, y de grandes maestros, como mencionábamos esta mañana, como Eduardo Zalamea Borda, Álvaro Pachón de la Torre. Entonces, yo sí creo que ahora que son tiempos de academia, que hay profusión de facultades de comunicación, lo que está faltando es conocer mejor la historia del país, leer mucho más y, sobre todo, conocer la tradición periodística. Eso es una asignatura pendiente que creo que tiene la mayoría de jóvenes periodistas.